Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en el primer capítulo. No, es que no me la puedo creer lo que voy a decir, güey. No me la puedo creer. Pero estamos aquí. Finalmente, después de como 4 años esperando, en el primer capítulo de Pokémon X. Fail. El primer capítulo de Pokémon Y. Pedazo de fail, güey. 4 años esperando el juego y me equivoco el nombre. Bueno, no importa. Estamos en el primer capítulo de el viejo y querido Pokémon X. Recordemos que por fin Citra ya funciona. Por eso hice todo ese trauma en el capítulo 1 de Pokémon Blanco 2, número 2. Así que desde ya dejen comentarios, aunque todos los comentarios que dejaron motes en el capítulo de Blanco y Negro, vamos a usarlos aquí. Así que vamos a ver qué pasa, ¿ok? En teoría todos los bugs están arreglados, pero hay un pequeño fail. Hay un pequeño fail que es que puede que haya algún otro bug que no sepamos que existe porque no hemos jugado todo el juego. Así que si es que hay algún bug en mitad del juego o a final del juego, sabrán disculpar. Que esperemos que hasta que yo acabe este juego, que han de pasar un mes por lo menos, ya esté todo arreglado, ¿no? Al 100%. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos, güey? Entonces, espérame un segundo, güey. Vamos a elegirnos nuestro personaje. Recordemos que siempre usamos la chica cuando usamos un Loki, pero en los casos en los que hacemos un juego, digamos que normal, usamos siempre el chicuelo, ¿no? Obviamente morenito, como yo soy. Y ponemos el nombre normal, que es Terry. Listo, chicos. Empezamos la serie, no me lo puedo creer, ¿eh? Dejen en comentarios, denle un like y suscríbanse los que están contentos por esto, güey. Porque realmente es una locura que funcione realmente después de tanto tiempo. Uno, a ver, vamos a jugar en vez de comentar, en vez de ver tonterías vamos a jugar. La verdad es una locura, ¿eh? De acuerdo, Tri, estás a punto de, ¿cómo se llama este tipo? Mejor di cómo se llama, Doctor Cajun. No. Ya no vine, o sea, hace un minuto acabo de ver el nombre y me olvido, güey. Profesor Ciprés, creo que es Ciprés. Bueno, otra vez vamos aquí al famoso Fletching de la Victoria. Los que vieron mi directo vieron que, o sea, ya saben cuál es mi equipo de esta serie, mi equipo para este juego. Así que si quieren pegarse un spoiler de quiénes más van a ser los Pokémon de mi equipo, váyanse por el directo, que bueno, está en una calidad terrible porque no tengo buen internet y bueno, todo una locura. Pero bueno, la cosa es que ahí mandé un spoiler gigante de cuáles son todos mis Pokémon para el equipo de Kalos. Que de hecho, en ese momento, que de hecho fue hace 15 días, creo, que hice el directo, y ahí explicaba que era complicado que se pueda jugar en Citra, pero que estábamos muy cerca de jugarlo porque ya funcionaba, pero a una lentitud terrible. Aún así, me les pegué el spoiler de cuáles nomás van a ser mis Pokémon para este equipo. Como les he dicho siempre, suelo elegir los Pokémon según el tipo, así que ahí estamos, ahí le damos. Si ustedes tienen sugerencias para Pokémon, para el equipo, y también otra forma de recordarlo es, un punto importante de recordar es que en todos mis equipos, cuando es una serie normal, porque esta no es ningún bloque, si todavía no se dan cuenta, es una serie normal. Así que esto va a ser más tranquilo. Quiero disfrutar este juego porque no lo he jugado hasta el final. Para mí va a ser nuevo. Yo tenía el 3, tengo el 3DS y tengo el Sol, perdón, el X y el Y también tengo. Tengo el Y y el 3DS, pero me quedé en la sexta medalla. O sea, pasé la sexta medalla y como que me cansé. Y aparte, ¿qué pasa? What the fuck? Y aparte, justo en ese tiempo cuando me compré el juego y el 3DS, me llené de muchos trabajos por hacer, entonces al final no pude terminarlo, pero bueno. Ahora que ya me brilla la cabeza, mi calva me brilla. Ahora que ya tenemos suficiente. Ahora que tenemos suficiente capacidad de emulación, nos vamos a jugar enterito, hermano. Con el postgame y todo. Recordemos, eso también es otra cosa nueva, que en todas mis series, digamos que básicas del canal,
siempre hacemos todo el postgame, ¿no? Nos completamos prácticamente al 100% el juego, excepto, excepto completar al 100% la Pokédex, porque lo único que hacemos después de hacer después de ganar la liga, lo que hacemos siempre es ir a por los legendarios, ir a por algunas zonas que no estaban accesibles, buscar los entrenadores épicos que a veces hay y todo eso, ¿no? Entonces, eso, chicos, vamos a hacer todo con postgame y todo. Porque la espalda, no sé cómo puedo estar jugando, me rasco con una mano y con la otra juego. Uy, no es sencillo cuando tienes un teclado fácil de manejar. Así que nada, eso. Vamos a avanzar y vamos a ver. Vamos a ir despacio, ¿no? Quiero disfrutar este juego. Quiero ver qué es lo que me dicen toda la gente aquí. Para mí, Pokémon X y Pokémon Y es un buen juego. Pero tampoco es la gran maravilla. Para mí, el mejor ha sido, como les dije, el Heregold. Luego le sigue el. Bueno, o el Cristal en su defecto. Luego le sigue que el Blanco 2 o el Negro 2. Luego le sigue que el Esmeralda. Luego. Bueno, el amarillo ya cuenta como. Claro, luego el amarillo. Luego. Platino. Luego X y Y. Y al final de todos. Sol y Luna. Y al final de esos. Ultra Sol y Ultra Luna, güey. Que son mierda. Mierda absoluta. Prefiero miles de. O sea, todos los Hyrule que existen son mejores que Ultra Sol y Ultra Luna, para mí. Porque si ya con los. Ya solamente con las mega evoluciones ya como que me molestaron un poquito, güey. Porque coger Pokémon como Heracross, que pueden ponerle una evolución buena, le meto en mega evolución y le cagan la línea evolutiva, a mí me parecía estúpido. Solo eso ya me parecía estúpido. Imagínate poner versiones a Alola. ¿Estamos tontos todos? ¿Estamos tontos? Mira. Poder Z, güey. Bueno, hasta los poderes Z les puedo estar aceptando ya. Tampoco cambia mucho los Pokémon, ¿no? Pero mega evolución ya fue estúpido. Y poder Z y versiones a Lola. Versiones a Lola. Solamente por poner versiones a Lola y por poner Kakunas, Matatas, ya perdieron mi fe. Y quedaron como último juego de la vida. Pero bueno, no voy a poder hablar de Sol y Luna. Porque ahorita estamos conociendo lo que es X y Y. En este caso, Pokémon Y. Pokémon Y, ya. Para los que no lo saben. Pokémon L. No, ¿cómo sería? No, Y. Pokémon Y. En nuestro país le llamamos Y a la Y y punto. Y. La I es la I latina y la Y es la Y. No sé por qué le llaman Y latina. Y. Loco, Y, I. Todas las letras tienen su nombre. No son nacionalistas. No, no sé qué estoy diciendo. En fin, estoy divagando mientras exploro aquí el cuarto de mi rival, Serena. A la que le entra entera. ¿Ah, qué tal? ¿Mi rima? Serena a la que la entra entera. Que sí está Serena, ¿eh? Sí está. Tal vez en el anime está como muy niña, porque bueno, es un anime para niños. Pero después de Mei y Misty, le sigue Serena, güey. En las compañeras de Ash, me refiero, ¿no? En las protagonistas, ¿no? Otra vez la espalda, güey. Mejor un poquito. Voy a hacerme las pendejas. A ver, ¿qué me hiciste? O sea, ¿sí? ¿En serio? Yo pensé que iba a decir, a mí también me encanta, son buenísimos. Toma una Master Ball, pero no. Venga, siéntate, pibe. Venga, pibe. No sé. Venga, tío. Hola, Tri. Contigo ya estamos todos. Voy a hacer las voces así medias interesantes, ¿no? Aunque me van a salir todas repetidas, pero bueno. Voy a hacer las presentaciones. Yo me llamo Serena y este es Tri. Oh, eres justo tal y como Chana te había descrito. Tri, este es Benigno. Benigno baila. Se pirra por la música. Se pirra. No sé cómo se pronuncia eso. Por la música que lleva. Este es Trovato. El que siempre saca sobresalientes, pero nunca presume de ello. Voy a intentar hacer la voz no muy encantado. Por cierto, para que haya más colegio, me gustaría llamarte por algún apodo. ¿Qué te parece? Super T. Trovato. Pero, Benigno. Déjale. ¿Cómo? Ni hablar. Piquetí. ¿Qué? ¿Piquetí? ¿Tú qué opinas, Trovato? Esta vez es la voz más fina, ¿no? ¿Quieres que invente que puedo para alguien que me acaba de presentar? No creo que sea muy buena educación, pero bueno, solo porque ya no deje de existir. ¿Qué tal Mr. T? No, pues Mr. T es mi verdadero, hermano. ¿Peca T, Super T o Mr. T?
A ver, si puedo elegir personalmente, vamos a hacer aquí la troleada del millón. Y voy a hacer que todas las chicas, en este caso Chana y la rica de Serena, la ricota, me va a llamar. Bueno, no sería tú, debería ser Tri Me. Y así. Ponemos esto, estoy haciendo aquí el mouse, a ver qué tal sale. Tri y papi. ¿Listo? ¿Listo? A ver, ¿qué es que tenemos Tri y papi? Obviamente. Obviamente. Muy bien, Tri y papi, te va de palas. Ok. Como muestra de amistad, yo también te llamaré así. Venga, ven, no te hagas de rogar. Más uno de los Pokémon que van. Ok. Se viene uno de los. Uno de los momentos, cumbres. Que van a ser realmente un triunfo en esta vida. Que es el de elegir a los Pokémon iniciales, güey. Que bueno. Está Fennec, está Chespin, pero recordemos que toda mi vida mi Pokémon inicial favorito de Kalos. Que de hecho al principio Chespin lo odiaba, Fennec también, pero los tipos me gustan, pero al final mi tipo favorito, mi inicial favorito siempre ha sido Froakie. Así que Froakie será el inicial. Yo sé que jugamos Pokémon Stone Dragon con Froakie y murió, de hecho. Pero bueno, tenemos ahora sí a Froakie. El viejo y querido Froakie. En este caso sí va a ser un pro. No como en Pokémon Stone Dragon, que todos eran chetados excepto los iniciales. ¿Quieres poner un bote al Pokémon que hacer? Dale. Bueno, vamos a dejar un montón de comentarios, chicos. Un montón de comentarios que, de hecho, Axel, que siempre me deja bugs para motes, me dice que le ponga un mote medio especial. Un mote medio chistor. Un pequeño chascarrillo. Bueno, de hecho, en el capítulo 0 de Pokémon Negro, de Pokémon Blanco 2, me dejan un montón de motes. Vio que estamos con esto de los chascarrillos. De que Tri tu papi, que me dice que se va a llamar. Porque es lo único que me dice, le meto un nombre. Mi Palito. Listo. Mi Palito, listo. Y llamamos a uno de Pepe. Bueno, de hecho, fue Pene. Pero era muy, muy potente el nombre, así que se va a llamar Mi Palito. Tri tu papi, Mi Palito. Ya. Empezamos con las tonterías, con las subnormalidades en el primer capítulo, güey. Pero bueno. Mi Palito. Fennekin para Chana. 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 Se come mi banana. Chana. Se come mi banana. Ya. A ver. Pokédex. Perfecto. Perfectísimo. Pokédex es una alta tecnología. Supongo que ya sabes que el profesor espera con. Espera que. Loco. Dicho de otro modo, tenemos una importante misión a cabo. Que llevar a cabo. Vale. No hace falta que nos lo cuentes cada dos por tres. Cara de la verga. Digo, tú siempre tan diligente. Por cierto, Tri. cuando un hombre lo dice, no suena tan chistoso, ¿eh? Ya no es gracioso, hermano. Ya cuando un hombre lo dice, ya no es chistoso. Carta para Shore. Ya. Bueno, ya hemos hecho el recado que nos había dejado por Shore. Trovato y yo nos vamos a buscar Pokémon. Venga, Trovo. Puto. Loco, el tipo, el este, es el típico que le haría bullying al Trovato, güey. Y el Trovato es el típico que, al que, el que sería presa del bullying del Benigno Vela, güey. Pero bueno. Pero antes de ponerte en marcha, tienes que entregarle tu carta a tu madre. Ok, el profesor está dejando una carta secreta a mi madre. Le pregunto, ¿de qué será? No tengo idea, tal vez sexo. Sí, tenemos para las cosas. Espera, Trini papi. Ah, esto es lo mejor, esto es lo mejor. ¿Qué pasa, mamacita? No, mentira. ¿No te importa ser? No, ahí está por estar hecho el payaso. No estoy ni leyendo lo que dicen, güey. Pero bueno, ánimo, Fanny, ni sé qué. Con un Pokémon tan bueno como tú no podemos perder. Claro, esa lógica te va a llevar a la... Uy. Uy, Chana. Sí está la Chana, ¿eh? No. No tiene nada que envidiarle a la chica esta. Se me olvidó el nombre. Fennekin. Fuego psíquico. Gran Pokémon, mejor persona, Fennekin. Si usamos ascuas, si
Si usa ascuas, más nada. Y si le hago burbuja, le reviento, ¿verdad? La verdad la pusieron muy fácil poniendo los ataques de staff a los Pokémon iniciales desde nivel 5, pero bueno. Supongo que es para que los normales hagan esto. Así que ahorita solamente vamos a disfrutar del juego, jugarlo como es. Ya cuando estemos en el Hardlock, o Ultra Hardlock, o la concha de tu madre Hardlock, que sea, verando lo que, hablaremos de dificultades y que ay, este juego está hecho viaje. Pero por ahora, todos sabemos que Pokémon XY es muy fácil. No, es fácil. Pokémon XY es fácil. La diferencia de Esmeralda, de toda la tercera generación, la quinta, que son difíciles. Tampoco muy difíciles, pero son difíciles. En cambio, la sexta generación es muy fácil. No, es muy fácil. Sí, es muy fácil. Y la séptima generación de Sol, Luna, Sol, Luna es extremadamente fácil, que se transforma en una pinche mala crianza, güey. Es tan fácil, bueno, aunque hasta que juegas de Pokémon Crash, Log, Ultra Luna y pierdes el Loki, ¿no? Pero bueno. Para jugarlo como Loki, esta situación de los Pokémon, ¿cómo era? Dominantes, es complicada, ¿eh? Complicada. No es como un gimnasio que entras, te sales a curar, peleas con el esbirro, te sales a curar, peleas con el esbirro. Y bueno, es hora de entregar la carta sexual de Pressure a mi mamá, en la que le pide el pack. Pero qué veo, mi trick tiene una Pokémon. Eso es que ya tienes un Pokémon para ti solito, ¿eh? ¡Qué bien! Y eres oficialmente un entrenador Pokémon. ¡Qué orgullo para tu madre! ¿Eh? ¿Una carta para mí? De parte de un tal profesor de Pred. A ver, si ahora me ha salido un ganador secreto. Uy, uy, uy. Son más obvios que la obviedad, Son más obvios que la obviedad estos hijos de la chingada. Chingadera, güey. A ver qué pone. Es una posición sexual y una petición. Ok, le está pidiendo el pack. Ya, no. Por favor, mami, no me cuentes lo que te pide ese tipo. Ya no está pasando de todo. Uy. He visto mensajes sexuales entre la madre y el profesor de cada región. Pero este se pasa de... Uy, ya se toma el pack. Viene, se toma el pack, regresa y me deja ropa. No sé si escandalizarme o hacerme loco, pero bueno. Bueno, voy a recorrer Kalos, que todo muy bonito. Al principio sí me gustaba leer todos los textos, pero ahorita estoy hasta la verga de eso, la verdad. Aunque de hecho los juegos que son así y así como este, debería leerlo, Debería leer los textos. Cuando sea un Loki, ahí sí podemos hablar lo que sea. Pero en estos casos debería leerlo. ¿No es cierto? Ciprés, porque mi profesor Ciprés está bien. Querrá enseñarte. ¿A mí? ¿A mí? Aunque me parece que el tipo quería enseñarle su palito. Su Pikachu. A mi mamá. Pero en vez de poner mamá de Tri, puso Tri y se comió la palabra, y por eso va a pasar una desgracia cuando le encuentra al doctor Ciprés. Va a pasar una desgracia. ¿Qué pasó, Rajo? Rajo. Rajo. Horny. Horny. ¿Saben qué es horny en inglés, güey? Esto está demasiado de jerga. Ay, este Jairo. Como sabe que vas a perder su viaje, es su manera de decirte buena suerte. En vez de decirme buena suerte, debería venderse una Pokébola y ayudarme a vencer los gimnasios y ser el pinche campeón de la liga, pero no. Solo viene, me hace así y me desea suerte, puta madre. Bueno, ya. Qué bonito, qué divertido. Adiós, güey. Ven por todas, cariño mío. Ay, esto de marchar a los hijos es un suplicio. Menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que eras acompañado de Pokémon. Ay, y abrígate bien, que por la noche... Ya, comillas. Bueno, pues... Chicos, no lo puedo creer. Es que hasta ahora no me lo puedo creer que esté jugando Pokémon X y Y, hermano. X y Y. X y Y. What the fuck. Qué genial, loco. Mi palito está listo para actuar. Es el puto amo. Tiene muy baja la velocidad, creo. En fin. Naturaleza grosera. Es un patán. Como... Tu puta madre. En fin. No voy a hablar más tonterías. Vamos a dejar el capítulo por aquí. No sé cuánto será el tiempo de duración, la verdad. Pero bueno. Por hoy vamos a dejarlo por aquí, chicos. Si es que les gustó.
dale un like gigante, suscríbanse, favoritos y pásense. ¿Qué es lo que es con esos cuadritos que están a la derecha de los movimientos, güey? Creo que es la posición en la que están dentro del cuadro de pelea, ¿no? Bueno, en fin, no voy a pasar más tiempo. Ya hemos conseguido el Pokémon inicial, hemos, digamos que, pasado todos los bugs que habían. Así que vamos a dejarlo por aquí. Díganme si es que les gustó. Denle un like gigante, suscríbanse, favoritos, pásense por mis demás series, compártanlo, denle a la campanita y todo lo que pide YouTube para que no nos joda. ¿Listo? Empezamos la serie más esperada en toda la historia del canal, Pokémon Yeah. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo gigante para todos. Dejen sus motes, dejen sugerencias del equipo. Y seguiremos armándolo poco a poco. ¿Listo? Nada más que decir. Un saludo otra vez para todos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.